un enemigo de la salud. La mosca, uno de los bichitos más comunes y molestos, está incorporada en tal forma a la vida humana que científicamente se la llama mosca doméstica. Parecería ser un simple animalito, insistente, pesado y aún inofensivo. Pero observémosle de cerca. Sus patas son de aspecto impresionante. Bien provistas de pelos, uñas, espinas y escamas, sirven admirablemente para el transporte de toda clase de microbios. Este extraño aparato, bien provisto de pelos, en los que se pega fácilmente toda suciedad, no es más que la trompa de la mosca, que ésta emplea eficazmente como órgano de alimentación y succión. La gran voracidad de la mosca la lleva a alimentarse de toda clase de sustancias, desde la más refinada golosina hasta las cosas más sucias y descompuestas. Su incesante ir y venir no deja de hacer una visita de cortesía a sus amistades y familiares de todas las capas sociales. Los habitantes de un establo, de un basural o de un caño de desagüe son su preferencia, sin olvidar, eso sí, un recorrido sobre nuestra piel o alguna herida. Continúa sus andanzas en procura de aire, luz y más alimentos. Pasa a gozar de la brisa de un baldío lleno de desperdicios. Allí, bebe ávidamente el agua estancada. Así carga su trompa y sus patas de numerosos gérmenes. Sigue su vuelo o se deja conducir tranquilamente por un vehículo cualquiera, por un caballo o por un transeúnte. En su viaje hace un intervalo para absorber todo lo que puede en torno a los enfermos y salir bien provista de gran cantidad de microbios. Nuevamente en la calle, la distancia no es obstáculo a sus andanzas, pues dotadas de un gran radio de acción, las moscas son capaces de hacer en vuelo muchos kilómetros. Tarda en llegar a nuestro hogar, se posa en la ventana y explora el terreno. Una mesa bien servida despierta su gula, agita sus alas y ya está en pleno festín, espolvoreando todo con los residuos recogidos en su viaje, pues es su hábito mientras come restregarse las patas y la cabeza para despojarse de su sucia carga. Se posa luego sobre el borde de un vaso de sabrosa leche hervida o pasteurizada, que estaba libre de gérmenes y que ya no lo estará. Otra parada más, y de allí a una mamadera. Luego, insaciable, absorbe los restos de leche sobre la carita del bebé o se pasea sobre el rostro de cualquiera de nosotros. Así, infatigable, con una actividad digna de mejor causa, por su hábito de pícalo todo, la mosca puede transmitir numerosas y graves enfermedades. En el laboratorio, con un sencillo experimento, es fácil demostrar cómo las moscas contaminan todo lo que tocan. En una cápsula previamente esterilizada para asegurarse de que allí no habrá ningún microbio, se vuelca agar-agar o gelatina fundida, que es muy adecuado para el desarrollo de los gérmenes. Se deja enfriar y luego se hace que una mosca pasee por su superficie. Si esa cápsula se coloca en una estufa a 37 grados, los microbios depositados por las patas de la mosca se multiplicarán con gran rapidez. Y 24 horas más tarde, habrán formado numerosas colonias o grupos en cada huella dejada por la mosca. Tomando una pequeña partícula de la colonia y examinándola al microscopio, es posible confirmar que cada una de ellas está formada por millares de temibles gérmenes capaces de producir las más graves enfermedades. Todo lo que las moscas pueden causar debe agregarse a su extraordinaria capacidad para multiplicarse. En el curso de su vida, que pasa de 6 semanas, una mosca pone alrededor de 500 huevos. Y se supone que solo 150 sean aptos para reproducirse, deduciremos que su descendencia en un solo verano alcanza a una cifra fabulosa. Nietas y bisnietas de esa mosca desovando en marzo darán más de 2 millones de millones de moscas. Ro
rodearíamos más de 1000 veces la circunferencia de la Tierra si pudiéramos colocar una tras otra esas descendientes de una sola mosca. Veamos cómo se reproduce la mosca. Para depositar sus huevos, prefiere sustancias húmedas y en cierto grado de descomposición. En media hora el desove se cumple totalmente, quedando los huevos dispuestos en forma de paquetes. 24 horas después del desove, nacen las larvas, que de inmediato abandonan las cáscaras para buscar calor, oscuridad y alimento. Llegadas a su completo desarrollo, las larvas disminuyen sus movimientos hasta inmovilizarse. Entonces comienza el cambio que transforma la larva en pupa. En ese estado de resistencia, la mosca queda reducida a la espera del momento propicio para dar salida al insecto adulto. La mosca, que ya tiene su tamaño definitivo, se desentumece, empieza a comer y a dedicarse a su misión de transportar y propagar los microbios por todas partes. Los higienistas del mundo entero están empeñados en una guerra de exterminio contra la mosca que pueda relegarla un día a la categoría de curiosidad de museo. Pero el éxito de la lucha radica no solo en destruir el animal adulto, sino impedir su reproducción atacando los criaderos de sus larvas. La suciedad, las basuras y los desechos atraen a las moscas como verdaderos imanes y son sus criaderos preferidos. Todas las personas deben adoptar medidas higiénicas que signifiquen su total eliminación. Siga estos consejos. No amontone la basura y los residuos al descubierto. No la arroje tampoco a la calle. Si puede hacerlo, elimine los residuos quemándolos. En todo caso, procure acumularla en un recipiente cualquiera, con tal que sea cerrado, y no olvide un detalle muy importante. Póngale una tapa. A la mosca adulta, aparte de impedir su entrada y su actividad mediante las rejillas y el tul, pueden usarse contra ella papeles pegamoscas, trampas y otros objetos. Pero hay algo más. Al enemigo de la salud le ha salido DDT o diclorodifeniltricloroetano. Este extraordinario agente, que es el enemigo número uno de las moscas, mezclado a diversas sustancias, algunas de las cuales también insecticidas le aumentan su poder, puede espolvorearse o extenderse en rincones o paredes, o bien emplearse en eficaces pulverizaciones en lugares abiertos o cerrados, en cuanto sitio elija la mosca para sus rondas o para criadero de sus larvas. Así, la guerra contra la mosca, fundada en necesidades higiénicas innegables, cuenta hoy, pues, con el apoyo de un elemento poderoso. Recuerde que la mosca, ese gratuito e indeseable vehículo de microbios que nace en la inmundicia y se alimenta de ella, es por su enorme difusión y su capacidad de vuelo, un gran enemigo de la salud. ¡Mátelo! Si usted mata una mosca, habrá impedido el crecimiento de más de 2 millones de millones de enemigos de su salud.